Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestros televidentes del Canal 2. Bienvenidos a Pacífico Noticias. A continuación, nuestros titulares. El mundo continúa rindiendo homenaje a Fidel Castro Ruz, el gran líder de la emancipación cubana. La Cuba libre e independiente que construyeron él y sus compañeros se convirtió en un miembro influyente de la comunidad internacional y ha servido de ejemplo inspirador para muchos países y pueblos. La revolución seguirá su marcha, dicen integrantes del Comité de Amigos de Cuba en Cali. No va a cambiar porque su líder ha muerto. El líder vive en cada una de las personas cubanas, como vive mucha gente en el mundo. Fidel, el hombre que derrotó a un imperio, el internacionalista y el constructor de un país con justicia social. Les tenemos el perfil histórico con los tres grandes legados del estadista que acaba de partir. Graves amenazas contra líderes del campamento por la paz en Cali. Nos preocupa la situación de seguridad de la compañera. En el plano nacional proliferan los panfletos anunciando atentados contra líderes sociales de todo el país. ¿Qué responde el gobierno ante las alarmantes revelaciones? ¿Qué pasa en el sector de San Pascual? Los pobladores afirman que la ENRU miente en relación con los avances del proyecto Ciudad Paraíso. A medida que van transcurriendo el tiempo sobre el verdadero proceso de Ciudad Paraíso, nos hemos venido dando cuenta de que el señor Nelson Londoño sigue y sigue mintiendo reiterativamente sobre las mismas situaciones. Vamos por las calles de Cali. En deportes, les tenemos todo sobre el retorno del América de Cali a la A. Felicidad total, lágrimas, porque de todas maneras, como te digo, sufrimos mucho, mucho. El partido, la celebración y la crónica de la jornada en esta emisión especial. También les contamos sobre el partido entre Viejas Glorias del América y un equipo de fútbol de las FARC en La Elvira, departamento del Cauca. Y en cultura, una palabra de 25 años, el aniversario del periódico cultural de la Universidad del Valle. Pacífico Noticias, nuestro camino, la verdad. El mundo continúa rindiendo homenaje a Fidel Castro Ruz, el líder de la Revolución Cubana, fallecido el pasado viernes. Sus cenizas serán inhumadas en Santiago de Cuba, al lado de José Martí. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Así fue el anuncio de la muerte del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, hecho en la noche del viernes anterior por el presidente de Cuba, Raúl Castro. De inmediato, los más destacados estadistas del mundo como Vladimir Putin lamentaron la muerte del líder cubano. La Cuba libre e independiente que construyeron él y sus compañeros se convirtió en un miembro influyente de la comunidad internacional y ha servido de ejemplo inspirador para muchos países y pueblos. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también se pronunció sobre la muerte de Fidel. Hoy ofrecemos nuestras condolencias a la familia de Fidel Castro y nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo cubano. Contraria fue la declaración del nuevo mandatario norteamericano Donald Trump, quien reaccionó con violencia y ofensas. En Nicaragua se declararon 9 días de duelo nacional, en Uruguay un día y en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo en todo el país en honor a Fidel. Fue y seguirá siendo una leyenda viviente con lo que hizo y lo que todavía tiene por hacer. En Cuba se han decretado 9 días de duelo nacional y desde ya sus pobladores se acercan a la Plaza de la Revolución para darle un último adiós a su comandante. Sus cenizas serán llevadas de la Sierra Maestra hasta La Habana y serán inhumadas en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, en donde descansa el prócer José Martí. La revolución no se detendrá, continuará su marcha, dicen integrantes del Comité de Amigos de Cuba en Cali. Vamos al centro de Cali con Natalia Vinasco. ¿Qué le dijeron los integrantes de este comité, Natalia? Buenas tardes.
Hola Stephanie, buenas tardes. Con mucho pesar fue recibida la noticia de la muerte de Fidel Castro por el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba. Los integrantes de esta organización calificaron a Fidel como un líder universal que entregó su vida por las causas justas del mundo entero y aseguraron que pese al dolor que hoy los embarga por su fallecimiento, también hay alegría porque su legado sigue vigente. En su obra sigue vigente. En su obra sigue vivo, ¿ya? Él seguirá vivo con su ejemplo, su obra. Lo más grande de Fidel, para resumir en una sola palabra, se llama dignidad. Algo que en estos valores actuales de nuestra sociedad colombiana se ha perdido mucho. Dignidad. Su testimonio, su trabajo y su pueblo son el mejor testigo del tipo de figura que es Fidel Castro Ruz. Cuba tiene un país socialista y tiene más libertad que cualquiera de los países que nosotros tenemos acá. Y digo libertad porque a partir de los derechos humanos básicos, como son la educación, la salud, la vivienda, la recreación y la cultura, si cada ciudadano tiene eso garantizado, tiene de entrada unas libertades muy grandes para saber aprovecharlas. No es el caso de otras sociedades latinoamericanas. Cuba sí tiene y ha florecido gracias a la revolución y a ese gran líder que es Fidel Castro. Asimismo, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba calificó de absurdas las razones por las que hoy algunos celebran la muerte de Fidel Castro, pues aseguraron que si el bloqueo económico en 58 años no pudo acabar con la revolución cubana, mucho menos lo hará la desaparición física de su comandante. El liderazgo de Fidel Castro, que ahora lo tiene el hermano Raúl, va a continuar igual y el socialismo va a seguir y allá no va a cambiar nada. Si no ha cambiado durante 58 años, dentro, aguantándose esas agresiones y el bloqueo continuo de Estados Unidos, el bloqueo económico que es criminal contra la población, no va a cambiar porque su líder ha muerto. El líder vive en cada una de las personas cubanas como vive mucha gente en el mundo, porque Fidel es, no solamente es cubano, Fidel es latinoamericano y es mundial. Y su mensaje es para todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos de América. Entonces en Cuba no va a haber mayor cambio con la muerte de Fidel. Esos cambios que espera la gente de Miami, algunos de Miami, porque ya está en Miami hubo manifestaciones de pesar. Entonces eso sí creen que va a haber cambio, ¿no? Eso es un fiebres mentales. Bueno, y este movimiento ha aprovechado este momento de dolor para reiterarle su agradecimiento al pueblo cubano, pues gracias a él y también a la labor de Fidel Castro, hoy Colombia cuenta con un acuerdo de paz. Esta es la información desde el centro de Cali, Stephanie. Siga usted en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. Natalia, gracias. El legado histórico de Fidel Castro. De estudio. El hombre que derrotó a un imperio, el internacionalista, el constructor de un país con justicia social. Perfil histórico del estadista que acaba de partir. Ponte revolucionaria. A las 10 y 29 de la noche del viernes 25 de noviembre partió hacia la eternidad el líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Aunque alejado ya del mando desde el 31 de julio de 2006, Fidel fue el inspirador de la revolución siempre, con su pensamiento y sus luces. Y no podía ser de otra forma, porque desde el inicio, el 1 de enero de 1959, fue el conductor del proceso de transformaciones que ha vivido su país, que hoy lo encumbran como ejemplo de dignidad, solidaridad y construcción de una sociedad justa. Fidel, así, simplemente Fidel, como lo llama todo su pueblo, fue el hombre que derrotó a un imperio, el estadounidense, a 90 millas de la isla. Ninguno de los 11 presidentes que gobernaron a Estados Unidos desde el triunfo de la revolución pudo con él. Fidel los venció a todos, a pesar del embargo económico, de los ataques de todo orden que nunca cesaron, de la invasión de Bahía Cochinos, cuya derrota él encabezó, y de los intentos para asesinarlo, que se cuentan por centenares. Así, le enseñó a su pueblo lo que es la lucha por la soberanía, la independencia, y le dio una lección de dignidad a todas las comunidades del mundo. El cubano es un pueblo que no se humilló ni se humillará ante el poder destructor de ningún imperio, por poderoso que sea. Ese es el primer gran legado de Fidel. Fidel dejó a su pueblo también justicia social y un país en el que los sistemas de educación, salud, nutrición, deporte, recreación, cultura están garantizados, lo mismo que el trabajo y la vivienda. Cuba no es una sociedad opulenta ni de lujos. Es una sociedad digna, en la que el pueblo tiene garantizada la satisfacción de sus derechos fundamentales. Toda esa construcción
es su segundo gran legado. Colombia le debe mucho del éxito del proceso de paz en marcha a su iniciativa y a su cobijo. Esa ayuda altruista es evidencia del tercer legado de Fidel, su solidaridad con los demás pueblos del mundo, que practicó aún en los momentos más difíciles de su país, luego del derrumbe del campo socialista. Fidel enseñó el internacionalismo, enseñó a darle la mano al hermano necesitado. Dignidad ante los imperios, construcción de una sociedad justa e internacionalismo solidario. He ahí los legados de Fidel Castro Ruz. Su partida es solo física, porque el ideario de hombres como él permanece en la historia y en el corazón de los pueblos. Está usted viendo Pacífico Noticias. Jessica Hernández, una de las líderes del Campamento por la Paz en Cali, fue víctima de graves amenazas contra su vida hechas por presuntos paramilitares. José Marulanda nos amplía esta información desde el campamento. Adelante, José, buenas tardes. Stephanie, muy buenas tardes. Continúan las amenazas contra los líderes sociales en el país. Esta vez fue contra Jessica Hernández, una de las líderes del Campamento por la Paz que se encuentra aquí en la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali. A esta líder juvenil la llamaron el sábado en horas de la noche para decirle que tendría 24 horas para abandonar la ciudad o si no que se atuviera las consecuencias. Estas amenazas también se presentaron contra otros líderes sociales de Marcha Patriótica durante el fin de semana. Durante el fin de semana anterior fue amenazada la dirigente regional de Marcha Patriótica y del Campamento por la Paz, Jessica Hernández, hecho que fue rechazado por los integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios encabezados por Juan Camilo Lara. La compañera Jessica recibe dos llamadas, una a la casa, que pues es rechazada por la mamá, y otra a su teléfono celular. Nos preocupa la situación de seguridad de la compañera. A pesar de la gravedad de estas amenazas, sostiene Juan Camilo, la actuación de las autoridades ha sido nula. El acompañamiento de las autoridades, pues la verdad siempre es precario en términos de que uno no sabe hasta qué instancia pueden garantizar la seguridad de la compañera. Este doloroso episodio se presenta horas antes de las amenazas recibidas por la dirigente de Marcha Patriótica Piedad Córdoba y otros líderes sociales de parte de las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. A estos sucesos se suma el atentado perpetrado en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, en contra del campesino Andrés Alfonso Garavito y de su hijo John Garavito. A pesar de que continúa la persecución contra los líderes sociales en Colombia, el gobierno nacional sigue haciendo caso omiso a estas advertencias. Lo más grave de estas amenazas es que en la reunión que se hizo con el gobierno nacional y los dirigentes de Marcha Patriótica, el ministro de lo Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que solo dos de los más de 200 casos denunciados, según el gobierno nacional, eran por intereses políticos y los demás asesinatos y amenazas por problemas personales de los dirigentes de Marcha Patriótica, lo que según los dirigentes de esta colectividad, muestra el poco interés del gobierno nacional por atender esta grave situación de violación a los derechos humanos en Colombia. Sigue usted, Stephanie, con más información en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. José, gracias. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Fue encontrada la señora Gloria Montoya, cuya desaparición había sido denunciada días atrás por su hijo Alejandro Ramírez. Fue hallada en el municipio de Tuluá. La casa del municipio de Tuluá, en donde fue hallada la señora Gloria María del Socorro Montoya.
Allí funciona un hogar de cuidado llamado Años Dorados, lugar en el que no tenían a la mano la historia médica de ella, a pesar de los quebrantos de salud que sufre. Ella había sido reportada como desaparecida desde el pasado 29 de octubre por Alejandro Ramírez, uno de sus hijos. A pesar de que él llegó con un fallo judicial que lo declara el curador legítimo de la señora Gloria María del Socorro Montoya, en el hogar no se la entregaron, alegando que en esa providencia no estaba definida la custodia. Para el abogado Armando Palau, la decisión del juez ordena que la señora Gloria María del Socorro Montoya debe estar con su hijo Alejandro. Entonces se le entrega la curaduría a Alejandro Ramírez por ser uno de sus hijos, pero además por ser el hijo que vive con ella en la casa de propiedad de ella. En virtud de eso, pues Alejandro, que además le habían otorgado la guarda temporal, pues tiene derecho a reclamar a su madre. Otro de los hijos de Gloria María del Socorro Montoya es el señor Marcos Ramírez Montoya, quien anunció que instauraría un recurso ante esta decisión judicial. Ya la comisaría de familia inició un proceso administrativo donde verificó las condiciones en que estaba y hay una citación a una conciliación el 5 de diciembre con mi hermano y con mi hermana para resolver esa situación. Asunto que fue refutado por el jurista Armando Palau. La comisaría de familia de Tuluá estaría incurriendo en dos delitos, o en tres si se quiere, en abuso de autoridad, extralimitación de funciones y además a fraude procesal. Mientras se resuelve este caso, los abogados de las partes seguirán presentando recursos de apelación para aclarar este episodio. La policía entregó un balance de los actos de celebración por el paso de la América de Cali a la categoría A. Según las autoridades, no hubo homicidios, pero sí 15 buses del MIO dañados y 480 procesamientos. El brigadier general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana, entregó un balance positivo en el marco de la celebración de la hinchada americana. En la celebración de la hinchada podemos dar un parte satisfactorio de buen comportamiento por parte de los hinchas, de las barras. Aseguró que se presentaron cerca de 15 caravanas y algunas riñas, pero no hubo ningún homicidio relacionado con la celebración. No hay ningún homicidio relacionado con la celebración. Se presentaron unos hechos por venganzas, como consecuencia de retaliaciones entre organizaciones criminales, otros hechos por intolerancia. Los operativos de control de la Secretaría de Tránsito dejaron 480 procedimientos y 15 vehículos del MIO sufrieron daños según el reporte entregado por Metro Cali. Tenemos un balance de afectaciones de 15 buses de acuerdo a lo que nos da en Cali, que están registrados en videos. Estamos adelantando las correspondientes investigaciones de tal manera de identificar a aquellas personas que generaron estos actos vandálicos con el fin de generar un proceso judicial. Las autoridades afirmaron que los protagonistas de los actos vandálicos serán judicializados y felicitaron a los miles de hinchas que festejaron en paz. Aunque su intención era que aprobara oposición a la refrendación del acuerdo de paz en el Congreso, la Convención Conservadora fracasó en ese intento. La idea era impulsada por el sector más extremista de ese partido. Durante la convención conservadora realizada este fin de semana en Bogotá, quedó en evidencia la división que existe al interior de este partido político, la cual se hizo más fuerte con el proceso de paz. El colectivo del ala de extrema derecha era evitar que los integrantes de esta colectividad en el Congreso refrenden el acuerdo de paz, propuesta que no fue aprobada. En la convención fue corroborada la oposición al acuerdo de paz de varios de los miembros de este partido, entre ellos el exprocurador Ordóñez, quien no ocultó su intención de sabotear los logros alcanzados entre el gobierno y la insurgencia. No vamos a permitir que con la excusa de la paz se imponga un gobierno de transición, que no es otra cosa que la consolidación de un bloque de poder conformado por dos élites, la élite ilegal de la FARC y la élite del santismo. En opinión de analistas, los precandidatos conservadores a la presidencia de 2018, entre quienes se encuentran Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Uweimar Delgado, Pablo Victoria y Francisco Ricaurte, se convierten en un riesgo para el acuerdo de paz, pues la mayoría se han dado a conocer por su férrea oposición contra la salida negociada del conflicto armado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. 94 minutos de tensión fueron los que vivieron miles y miles de hinchas americanos ayer. Nuestra reportera Paola Fernández siguió el paso a paso del partido que el equipo Escarlata enfrentó al Quindío y nos cuenta cómo se logró el paso a la A. Adelante, Paola, buenas tardes. Alfonso, buenas tardes. Mire, fue toda una fiesta la que se vivió ayer aquí en el Estadio Pascual Guerrero. Miles de hinchas llegaron desde distintos puntos del país para alentar a su equipo. Pese a que el partido iniciaba a las 3 y 15 de la tarde, ellos le madrugaron a este encuentro y llegaron desde las 6 de la mañana. Aquí les tenemos el minuto a minuto de lo que fue este compromiso. Wilmer Roldán, considerado el mejor juez del país, fue el encargado del arbitraje en el encuentro entre Deportes Quindío y el América de Cali. Desde el inicio del partido, América se impuso con un fútbol ofensivo. Fue en el minuto 19 cuando Ernesto "El Tecla" Farías abrió el marcador para los Diablos Rojos y puso a vibrar a la hinchada que veía cómo el ascenso se aproximaba. Celebración que se combinó con desesperación cuando a tan solo 5 minutos un autogol empató el compromiso. A los 43 minutos, Cristian Martínez Borja le devolvió la ilusión al equipo Escarlata con una anotación desde el punto penal. Los siguientes 50 minutos fueron de angustia. La hinchada solo esperaba que el marcador se mantuviera. El pitazo final tras 93 minutos de juego sellaría este compromiso en el que América logró su regreso a la A con un marcador 2-1 frente al Quindío. Alfonso, yo me despido desde aquí, desde el Estadio Pascual Guerrero, pero usted tiene más de lo que fue este cubrimiento especial del partido de ascenso del América de Cali. Continúe usted con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Gracias, Paola. Y luego del triunfo y superado el nerviosismo, todo fue entusiasmo y celebración. Veamos. Con abrazos y lágrimas celebraron los jugadores del América de Cali el ascenso de su equipo, mientras toda la hinchada los ovacionaba desde las tribunas. Felicidad total, lágrimas, porque de todas maneras, como te digo, sufrimos mucho, mucho. Y hoy que conseguimos esta alegría, pues bueno, ya respirar tranquilo y a disfrutar. Todo un ambiente de festividad se vivía en la cancha, donde los jugadores lo dejaron todo para cumplirle a la hinchada Escarlata. Desde que llegamos acá tuvimos la presión. Hoy le digo a la gente que gracias a Dios y a este grupo que creyó en él, trabajamos fuerte y conseguimos el ascenso. El técnico Hernán Torres aseguró que este triunfo fue el resultado de innumerables sacrificios. Mucha felicidad ahí, buenas tardes, mucha felicidad, sobre todo porque se ha hecho un esfuerzo inmenso, un grupo humano que luchó, que trabajó, que sacrificó muchas cosas por conseguir este logro. El histórico guardameta del América, Julio César Falcioni, también se mostró emocionado con esta victoria. La satisfacción de que Hernán y el grupo de jugadores nos devolvieran al lugar donde nunca debimos faltar, que es la primera categoría. Así que muy contento. Fueron 8 técnicos y cerca de 60 jugadores los que hicieron parte del equipo Escarlata en su paso por la B. Hoy estos jugadores marcaron un hito en la historia del América de Cali al lograr su ascenso a la A. Y centenares de hinchas vinieron desde los lugares más lejanos a acompañar a la Mechita. Les tenemos la crónica de la jornada. El partido lo botó el Tigre. Si lo marca Patriotas, América pierde la categoría. Poquitico sobrador el Tigre. Este fue el momento en el que con dolor jugadores e hinchas vieron descender al América de Cali a la segunda división del fútbol colombiano, luego de perder ante Patriotas por definición. Pascual Guerrero con la fe del ascenso intacta. Venimos como 10 personas desde allá y echamos 9 horas desde allá hasta aquí. Todo por ver ascender a la América. Todo por ver a mi América. ¡Lo amo! ¡Te amo, América! Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestros televidentes del Canal 2. Bienvenidos a Pacífico Noticias. A continuación, nuestros titulares. El mundo continúa rindiendo homenaje a Fidel Castro Ruz, el gran líder de la emancipación cubana. La Cuba libre e independiente que construyeron él y sus compañeros se convirtió en un miembro influyente de la comunidad internacional y ha servido de ejemplo inspirador para muchos países y pueblos. La revolución seguirá su marcha, dicen integrantes del Comité de Amigos de Cuba en Cali. No va a cambiar porque su líder ha muerto. El líder vive en cada una de las personas cubanas, como vive mucha gente en el mundo. Fidel, el hombre que derrotó a un imperio, el internacionalista y el constructor de un país con justicia social. Les tenemos el perfil histórico con los tres grandes legados del estadista que acaba de partir. Graves amenazas contra líderes del campamento por la paz en Cali. Nos preocupa la situación de seguridad de la compañera. En el plano nacional proliferan los panfletos anunciando atentados contra líderes sociales de todo el país. ¿Qué responde el gobierno ante las alarmantes revelaciones? ¿Qué pasa en el sector de San Pascual? Los pobladores afirman que la ENRU miente en relación con los avances del proyecto Ciudad Paraíso. A medida que van transcurriendo el tiempo sobre el verdadero... Jugársela todo por la paz. Carlos Medina, uno de los hombres que pasó por la Escuadra Escarlata durante su vida profesional, habló sobre las impresiones que tuvo sobre este encuentro. Tiene una idea muy diferente de lo que es la guerrilla. En este momento venimos a hacer una integración con ellos. Por haber jugado el partido de la paz. Nos han recibido bien y la impresión que nos llevamos es esa, el recibimiento, la gente amable y el deporte que es a pesar de una parte alejada, se siente bonito y se siente bien. El objetivo de este partido se cumplió al unir el deporte a la lucha por la paz, que en este momento adelantan miles de colombianos. Pasamos ahora a la Liga Águila porque se jugaron los cuartos de final de ida de la Liga. Veamos a continuación lo que pasó en la derrota del Deportivo Cali 2-1 frente a Bucaramanga. Los cambios afectaron el rendimiento del Deportivo Cali con un penal que tapó el arquero Baba del equipo local, apreciado en el primer tiempo. Pero iniciando los segundos 45 minutos, José David Lloreda puso adelante al equipo de Mario Alberto Yepes, que vio el partido desde la tribuna junto con su asistente por suspensión. Sacaron a Mayer Candelo, sacaron el fútbol y Bucaramanga se vino encima del equipo verde y blanco, generando esta opción desde izquierda para que Wef Gosián, con falta, Adrián Vélez no tuvo un pitaje, donde no tuvo un buen pitaje en este compromiso entre Deportivo Cali y Bucaramanga en el primer partido de ida de los cuartos de final. Salió criticado antes del gol, hubo falta del delantero argentino, pero decretó el empate nuevamente Wef Gosián en la acción para el segundo gol para que Darío Rodríguez, ex Independiente Santa Fe, pusiera el 2-1. Se jugaron todos los cuatro partidos con igual marcador, 2-1, ganaron dos locales y dos visitantes, Millonario Nacional 2-1 en Bogotá, Independiente Medellín perdió con Santa Fe 2-1 y Tolima ganó de visitante frente a Patriotas también con igual resultado. Los partidos se jugarán el próximo fin de semana porque habrá final de Copa Suramericana entre Nacional y Chapecoense este miércoles. Deportivo Cali recibirá a Bucaramanga el próximo domingo a las 7 de la noche en Palma Seca. Es todo en deportes, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas, excelente calidad en la confección, entrega oportuna, tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias.
Gracias por continuar con nosotros. El periódico cultural La Palabra de la Universidad del Valle llegó a sus 25 años. Veamos. 25 años al servicio del arte y la cultura cumple el periódico La Palabra de la Universidad del Valle, que fue creado en el año 1991 por el rector de esa época, Jaime Galarza San Clemente. Él dijo una frase de donde se sacó el nombre, dijo que había que hacer un buen periodismo en el sentido estricto de la palabra. Y bueno, llamó a unos profesores de comunicación, de literatura, de filosofía. Este periódico se ha destacado por resaltar el trabajo que con esfuerzo se realiza en el sector cultural de la ciudad. A las labores que hacen en este sector cultural casi que con las uñas, desde la cultura, el teatro, el cine, la música, la literatura. Y pues tener el privilegio de estar aquí, de formar parte del equipo de La Palabra. Durante estos años, La Palabra ha albergado a estudiantes de distintas carreras, especialmente de la Escuela de Estudios Literarios y de Comunicación Social, que han aportado y también fortalecido sus conocimientos en este proyecto de periodismo universitario. Para mí básicamente lo que ha significado el periódico es esfuerzo, ganas y trabajo de campo como tal. Cuando a ti te interesa un tema relacionado con el periodismo, pues es importante manejar todos estos campos de la literatura, la escritura. He logrado un amor por el trabajo de campo, por salir a la calle, ver cuáles son las propuestas que nos ofrece la ciudad, cuáles son las problemáticas mismas de la ciudad. La verdad es que el periódico ha sido muy importante para mí, en el sentido de que el periodismo es un arte que se aprende en el ejercicio, más que en la academia. Ha sido un crecimiento en muchos sentidos, que nos ha ayudado, bueno, para ser las personas que somos. El periódico La Palabra es eso, más que un simple periódico, un lugar donde llegan personas de una manera y salen de otra muy diferente. En su aniversario se podrá disfrutar de esta exposición ubicada en la Biblioteca de la Universidad del Valle, en la que encontrarán la mayoría de las ediciones de La Palabra a lo largo de sus 25 años. Con el aniversario del periódico La Palabra llegamos al final de nuestra emisión. Los esperamos mañana aquí en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. Feliz comienzo de semana. SOSTV presentó Pacífico Noticias. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.